aseguró que cumplirá su mandato hasta abril del 2024 y entregará la presidencia a quien salga electo en los próximos comicios. La presidenta Dina Boluarte descartó así las dudas en torno a una posible renuncia. Y a mis hermanas y hermanos les digo que con mi renuncia no se resuelve absolutamente nada. En este año y meses de gobierno de transición trabajaremos las reformas políticas. En una conferencia para medios extranjeros, Boluarte también se refirió a las expresiones de los presidentes de Colombia y México, quienes cuestionaron su toma de mando y la acusaron de conspirar contra el exmandatario golpista, Pedro Castillo. Algunos presidentes de la región, creo que de manera errónea, han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo. Tengo entendido que el presidente Petro en algún momento fue desaforado de su cargo como alcalde y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue restituido. Pero ese caso no es similar al del expresidente Pedro Castillo. Además, aclaró que tanto la policía como el ejército salieron a las calles para que las protestas en contra de su gobierno se realicen de manera pacífica. La policía y el ejército salieron para defender la vida, reitero, y la salud y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. La violencia y los fallecidos, que usted acaba de preguntar, que me duele en el alma. Yo no pedí que esas muertes se dieran. Sin embargo, todas las facilidades al Ministerio Público dentro de su autonomía funcional como institución del Estado están realizando su trabajo. Por la tarde, Dina Boluarte se reunió con el alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, quien saludó la conformación de su reciente gabinete. Una presidenta elegida por el pueblo, que tiene un gabinete de profesionales muy distinto a lo que hemos visto, gabinetes que vendían los puestos, ¿no? Era una fuente de corrupción. Yo noto una gran diferencia, lo dije el primer día, entre los gabinetes, entre comillas, que hemos visto, y el gabinete actual, que sí funciona. Durante este encuentro, también se tocaron temas relacionados a seguridad ciudadana y al apoyo a las ollas comunes. Pero yo le he expresado mi preocupación por el hambre también, ¿ya? Y compartimos el tema de que tiene que aumentarse el presupuesto para ollitas comunes. La Muni Lima va a poner su dinero para las ollitas comunes. Pero el tema es mucho más grande porque es hambre y anemia. Se prevé que en los próximos días Dina Boluarte se siga reuniendo con autoridades y gobernadores del interior del país.